campeón el super líder. El super líder, bueno, vamos a ver qué pasa ahora con el Cruz Azul. Yo creo que hay factores determinantes. Para ti, ¿qué jugador puede ser el desequilibrante en cada uno de ellos, sabiendo que tienen unas plantillas muy balanceadas? Elías Hernández me parece que puede ser el hombre que rompa el esquema, ¿no? Por esa habilidad. Del otro lado, Renato, el jugador americanista. Pero si nos vamos línea por línea, hombre por hombre, me parece que es un partido tremendamente equilibrado. Veíamos el caso de los dos guardametas, Marchesín contra Corona. La balanza se tendrá que inclinar ya por un tema de gustos, no de estilo. Ya la gente dirá, bueno, me gusta más el estilo de uno u otro. Lo de Marconi y Guido, lo de Bruno Valdés y Pablo Aguilar, que ahí quizá podría yo inclinar un poco más por Pablo Aguilar. Y arriba, pues no hay un titular fijo. O Cauterucho, o Caraglio juega con Cruz Azul, o con América es Henry, o es Oribe, o es Roger Martínez. Está muy parejo para donde se le ve. Realmente un partido que puede ser cerrado también, ¿no, mi Guerrero? Así va a ser. Señores, estamos con ustedes, dando cuenta,